Vean, pues aquí tenemos esa estufa de la marca Frieder. El horno no está prendiendo, ya lo tenemos ahí. Vamos a ver acá en la parte de abajo. El igniter no se está encendiendo. Esta parte que está aquí está completamente fría. El horno no está prendiendo, solamente los quemadores. Entonces es una estufa muy sencilla. Vamos a ver la tarjeta. Y muy fácil de diagnosticar. Honestamente no ocupamos ni el diagrama. Pero si lo tuvieran a la mano, pues también es de apoyo. ¿Okay? Ahí tenemos el diagrama. Vamos a hacer el diagnóstico rapidito. Como tenemos los quemadores encendidos, el horno se enciende a través de la tarjeta electrónica. Vamos a hacer unas pruebas. La pueden hacer por atrás o por abajo. Primero vamos a hacerla por atrás. De acuerdo al manual, el amarillo y el blanco son los cables que llevan hacia el igniter. La parte que se pone el rojo vivo para que encienda el horno. Vamos a ver. Pues bueno, de acuerdo al multímetro que lo pusimos en escala de ohms, tenemos continuidad. Eso quiere decir que el igniter está bueno. ¿Y cuál es el igniter? Pues vamos a verlo ya por abajo. Como ven, es una tarjeta muy sencilla. Son solamente 4 tornillos. La quitamos y la reemplazamos. Pues bueno, vamos a ver ahora el igniter, dónde se encuentra localizado. Es esto que está aquí. Para medirlo, solamente fíjense cuáles son los dos cables que lo conectan, este y este. Y pueden hacer la misma prueba que hicimos ahí arriba, nada más que aquí por abajo. Miden los dos cables y si les da continuidad, quiere decir que está bueno. Si no da continuidad, quiere decir que está malo. También pueden calar esta válvula que está aquí. Esta válvula es de seguridad, también en escala de ohms. Vamos a medirla para que vean. Bien facilito. También pudiera llegar a pasar que por esto no prende el horno. Vamos a ver. Ok, como ven, ahí tenemos continuidad. Quiere decir que la válvula esta está buena. Porque el horno no prende ni siquiera poquito, ¿ok? Entonces, tarjeta electrónica mala, este tipo de estufa. Que realmente es una estufa muy sencilla. No es muy complicada de diagnosticar. Y donde tenemos el sensor de temperatura, ahí está localizado. Eso no tiene nada que ver porque pues no enciende. Entonces, bueno, pues hay que reemplazar la tarjeta para que esto funcione. El horno, por lo pronto el diagnóstico, pues ahí está. Saludos y nos vemos la próxima.